Hola amigos, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estén todos? Espero que estén bien. Aquí vamos a empezar otro video. Aquí llegamos a un río. Si lo miran por allá, allá está. Y ahorita vamos a bajar por allá, vamos a ver. Pero aquí nos encontramos unos baños. Aquí es un lugar que remoto, que más antes venía la gente al río. ¿Será porque que lo cerraron ahora por el coronavirus? Pero vamos a ver aquí qué hay, que nos encontramos aquí en este baño. Mira, ahí están los baños todos con graffiti. Está, es como una cabañita que hay aquí. Aquí está, mira, el baño. Mira, eso graffiti. Y que hay agua, miren, ahí está un animalito. Una rana. Tiene agua. Y acá está el otro. Acá está, pero está todo. Tiene cosas, está todo. Ok, vamos a seguir. Seguir por allá, acá está otro. Mira, aquí está, aquí. Allá está el río. Hay muchas plantas y vamos viendo aquí que nos encontramos aquí. Allá arriba hay una presa. Es un bordo que hicieron para juntar agua. No sé, aquí vamos a ver qué está. Mira, aquí vamos, aquí están las bancas. Okay. Aquí como que se podría venir a hacer una carne asada, un cuiche, una lagartija, ¿eh? Mira. Las pipas de agua. Para allá, a ver. Aquí está otra casa, ¿qué esto qué es? Aquí no sé qué es esto, aquí vamos a ver. Y aquí está otro. Aquí está, miren. La gente se va a hacer vandalismo. Se ¿Sí, mira? Miren, la gente hace grafitis aquí. ¿Sí? No sé qué, con qué le golpearon, con los pies. ¿Sí? Aguantadas, o qué chingados. Todo grafiteado. Vamos a salir por fuera. Es una torre. Y seguimos, seguimos. Qué caro. Aquí está circulada la torrecita esta. Está circulada. Y entró gente con moto y han vuelto, ¿eh? Un tambo de, a ver qué tiene aquí adentro, vamos a ver. No, pues está. Tiene nada. Seguimos. Vamos a bajar al río. Allá está el río, mira. Pero aquí sí vamos a tener más cuidado porque creo que aquí sí va a haber víboras. Aquí sí es posible que haya víboras. Y ahora, no está, ahora que está nublado, puede que sí estén a las víboras afuera. Allá va el río, miren, está seco. No hay nada de agua. Allá está la presa. Allá está el bordo que echaron para juntar el agua. Esa agua la dejan. Se está yendo por otro lado para
la ciudad de Pandel. Pero por lo pronto vamos a seguir aquí. Vamos, seguimos aquí. Ahora está bonito el día, no está tan caliente como ayer. Ayer estaba bien calientísimo. Están piedras, aquí puede haber víboras. Ayer estaba bien caliente, hoy no, está nublado, estaba bonito el día. Aquí el problema es bajar para abajo, bueno, que hay mucho. Aquí está todo, mira. Aquí están los. Estos árboles, ¿cómo se llaman? ¿Álamos? No, no se llaman así, álamos. Cuidado porque aquí sí puede que sí haya víboras, ¿eh? Ahorita es el tiempo de las víboras. Yo aquí sigo con mi machetote perro, mira, machete perro. Este pinche machete, cuando van a volar las pinche cabezas a las víboras, ¿eh? Ok, aquí seguimos. ¿Qué queda aquí en esta? Vamos, seguimos aquí, vamos a bajar pues, con cuidado. Animales, mira aquí coyotes, hay un experimento de coyotes, animales, y ahí está el río seco. Este río corre nada más, este río corre nada más cuando en diciembre, en enero, por ahí cuando empiezan a caer, a llover y a caer mucha nieve. Y la presa que está ahí arriba, esa presa se llena de agua y empieza el agua a brincar por arriba, y es cuando empieza a correr, es cuando tiene agua este río, este arroyo, pues, este río, arroyo. Pero sí, mira, está hondo, aquí se debe hacer un charcote hondo, ahí está el piedreguero, y está grande, está, vamos a seguir por todo esto. Disculpen el movimiento de la cámara, pero hay mucha piedra aquí. Vamos brincando piedras y piedras, mira. Ahí va. Aquí va el camino. ¿Y aquí qué nos podemos encontrar? Pues pura piedra. Vamos siguiendo el camino. Está bonito. Aquí hay agua, sí hay agua aquí. Aquí hay un charquito de agua. Para las abejas, abejor. No, aquí hay mucha. Aquí hay agua que está de las minas de las. Aquí está. Y a lo mejor hasta pescados tienen, no creo. ¿Dónde está el agua? Ay, hijo de su madre. Ahí me ando cayendo.
Venga, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que nos encontramos? Esto aquí. Aquí nos vamos a ir para arriba hasta llegar al pie de la presa, a ver cómo está de agua. Aquí está el barranco. Todo esto se derrumbó. Está cabrón, aquí está peligroso allí. Pensaba arrimarme allí. Pero se vaya a caer esa cosa. Me apachurra y aquí ando solo. Y ni quiero. Bueno, aquí sí nos podemos arrimar. Ahí está, hay agua. Vamos a seguir. Brincando entre las piedras. Ahí sale agua. Ahí está yo. Mira, aquí está saliendo agua. Por eso está este árbol, esos árboles, donde hay estos árboles, hay agua. Y aquí está, miren. Si miran ahí, que está saliendo mucha agua. Agua que se está transmitiendo ya del cerro. Y mira, aquí todavía está, todo eso se transmite. Bueno, amigos, ¿cómo ven, gente? Mi gente del YouTube. Pero sí, vamos a levantar la piedra, creo. Y ahí está algo que se derrumbó también. ¿Qué le va a hacer? Allá soy, allá agua. Híjole. Estos. Aquí está, mira. Se oye el agua ya. Ok, amigos, bueno, este va a ser el primer capítulo de aquí, llegando a la presa, así lo vamos a poner. Aquí ya se me está cerrando aquí el monte ya, y aquí yo creo que aquí voy a parar este video. Mira, y voy a parar este video para que, y les va a ser la continuación. Mira, este es el video 1 y va a haber 1, 2, 3, yo pienso que 3, porque voy a llegar hasta la presa, y de aquí a la presa alcanzo a hacer unos 3 videos. Ok, amigos, entonces, si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Y hasta la próxima. Este es el primero. Nos vemos en el segundo video. ¿Ok? Adiós.